Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Como dice la frase, ahora sí que contra toda adversidad, estamos aquí cumpliendo 43 años. Gracias a todos ustedes, gracias a toda la escena del rock, todos los géneros, sin olvidar ninguno que tenga que ver con el rock and roll, a todos los medios de comunicación, a los intelectuales, a los periodistas, a toda la bandota, de todos los confines de la Ciudad de México, de la periferia, de esta nación México y de todas nuestras naciones hermanas extranjeras que saben del Chopo, que nos han venido a visitar, a todas esas bandas de rock, de muchos géneros que nos han acompañado también en este escenario, y por todo lo que se ha logrado, gracias a todos ustedes. Esto que también ya desde el 22 de septiembre somos parte de el patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Un aplauso para todos ustedes, por favor. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de todas esas gentes que nos apoyaron con su firma. Todo eso fue bien importante para lograr lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos festejando el día de hoy. Carlos. Sí, pues lo mismo que dices César, estamos cumpliendo 43 años gracias a ustedes, a los fotógrafos, a los intelectuales, a los artistas, a los cantantes independientes, a los grupos conocidos, a toda la gente que nos ha acompañado durante 43 años. Y es un orgullo ya ser patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Y antes de continuar, quisiera mandar el primer saludo. No nos pudo acompañar Paco el Mastuerzo, pero aquí nos manda un mensaje. ¿Lo escuchamos? Del tamaño del futuro de la utopía. Carnalitos, carnalitas, este es Francisco Barrios, el Mastuerzo, para mandarle un abrazo gigante del tamaño del futuro de la utopía a todos y todas las involucradas en este experimento social tan importante, cultural, fundamental en México, particularmente para la música. A todas y a todos, de verdad, mi agradecimiento por ser eso, cómplices de nuestros espacios, de un espacio fundamental, el Tianguis Cultural del Chopo. Tan, tan, este es el Mastuerzo. Bueno, este es el primer saludo. Invitamos a muchos compañeros que por causa del trabajo no están aquí presentes con nosotros, pero también les envían un saludo a todos ustedes, y es un festejo de toda la comunidad del Chopo. Muchísimas gracias. También, bueno, en el recurso del día vamos a estar invitando a toda la gente. Yo sé que hay gente aquí presente que quiera quizá dirigir unas palabras al Chopo, sus cortas. Banda de ustedes, el público, que se atreva a subir aquí y decirnos algo. Acompáñennos con lo que sienten, con lo que opinan acerca del Chopo. Ya si se suben aquí y nos mientan la madre, pues ya qué cabrón. Creo que un espacio como el nuestro se presta, no es que se preste, simplemente está ahí para eso, ¿no? Para hasta los güeyes que nada les embona, canal. Y la gente que critica al Chopo, de que ya no es lo mismo, que se ha perdido su esencia. Pero la música sigue aquí, chavos. Ustedes están aquí, no sé dónde digan que ha perdido la esencia el Chopo. Más bien la gente, pues tiene sus ideas, que también es bien válido. Y por algo el Chopo ha prevalecido, porque tiene esa capacidad de tolerancia y respeto a toda la libre expresión. Creo que ha sido parte importante de que el Chopo prevalezca y que esté ahí. Y también me olvidaba de una sección de estos vínculos entre el público y los artistas, que son los promotores, son los managers, son los productores, estos que están en con los sellos independientes, estos que están tras cabina ecualizando a los grupos para que graben bien sus temas, sus canciones, estos promotores que hacen los conciertos,
que se esfuerzan por hacer espacios para que los grupos toquen y que también ustedes tengan estos lugares de esparcimiento y que puedan llegar a escuchar las nuevas propuestas musicales que se dan aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, lo que nos toca. Y es como en el caso de Radio Chopo, que también están aquí los grupos emergentes y ustedes también tienen esa oportunidad, chavos, de venir a escuchar. Dense la oportunidad de venir a escuchar estas bandas emergentes que están haciendo bien su trabajo. Los grupos que van a tocar el día de hoy son grupos que, si bien ya han tocado aquí en el foro, son grupos que se fueron elegidos, la verdad, hay que decirlo, por sus buenas actuaciones y su buen trabajo. Son bandas que están haciendo un buen trabajo, bandas que comienzan a su carrera en este camino del rock. Y como todos los grupos tienen derecho a ser escuchados. Entonces, creo que el espacio de Radio Chopo es uno de sus objetivos y ustedes son la mejor forma de decirle a los grupos que están haciendo las cosas bien, que les falta un poco, pero también de disfrutar la música. Atrévanse a saltar, a brincar y a disfrutar la música, a escuchar esas distorsiones, esos tambores que siempre han movido nuestros corazones y que todos conocemos como rock. Llámese el género que sea, sigue siendo rock para todos nosotros. Bienvenidos, chavos, gracias por estar aquí. Iniciamos festejos de aniversario y aquí tenemos un canal que quiere dirigirnos unas palabras. Es gente del público que se apunta a decirnos algo. Adelante, chavo. Sí, también invitamos a alguna chica. Es importante que alguna chica suba también a decir algunas palabras. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes a todos de donde vengan. El espacio del Chopo siempre ha sido un lugar de comunión entre todas las tribus urbanas. Es una maravilla lo que se vive y se convive en este lugar. Hay que disfrutarlo, respetarlo, vamos a vivirlo y vamos a tratar de vivirlo durante los próximos años y que sean muchos. Respetémonos. Gracias, carnal, por el espacio. Este espacio es muy importante para bandas muy importantes y también bandas emergentes. Vamos a vivirlo aquí, todos juntos. Qué chingón que están todos aquí y bienvenidos y que vive el rock. Y claro, no puede faltar la voz femenina que también nos viene a decir unas palabras. Adelante, compañera. Bueno, pues mucho gusto. Yo me llamo Daira y me da mucho gusto estar aquí con ustedes celebrando el 43 aniversario del Chopo. ¡Viva el rock, amigos! Bueno, en el transcurso del día vamos a invitar a la gente que tenga algo que decirnos. Pues adelante, chavos, sean parte también de esto, este encuentro entre el público, el artista y todo. Aquí en el Chopo somos iguales todos, carnales, aquí vamos a convivir todo como tal. Y también tenemos, vaya, ahí los invitados del festival Light After Death Horror Fest, que a partir de hoy está con nosotros. Chavos, también al rato les toca a ustedes subir aquí a invitarnos a ese festival, a explicarnos qué onda con ese festival, y cuándo va a ser y qué tranza con ustedes. Bueno, y pues vamos a... bueno, vamos a darle entonces... Vamos a darle bienvenidos. Ay, qué chingón, ya vieron cómo el dios Tlaloc decidió irse a casa y dejarnos disfrutar de esta fiesta. Hola, ¿qué tal? Hello. Yo soy Fernanda y quiero agradecer a los estudiantes de filosofía que están hoy con nosotros para festejar el 43 aniversario del Chopo. Un abrazo y muchos años más de rock. Buenas tardes, yo me llamo José Luis Almanza Cambray y soy asociado del Tianguis del Chopo. Y bueno, como asociado, en este espacio hemos encontrado no el business, no el negocio, sino difundir la cultura del rock. Y además, aquí se han nacido relaciones amistosas muy, muy buenas, hasta compadrazgos, una convivencia muy hermanada entre todos nosotros. Y vaya, y entre el público hemos encontrado también amigos, no clientes, amigos, asiduos, melómanos a la buena música, al rock en todos sus géneros. Y qué bueno que se están acercando a compartir esa conmemoración de los primeros 43 años del Tianguis Cultural del Chopo, hoy en día reconocido oficialmente como Patrimonio Intangible de la Ciudad de México, algo que de lo que ya se estaban tardando
para nombrar al Chopo, porque eso ha sido por cultura, por tradición, desde su primer día que se le ocurrió a un tal señor Pantoja en el Museo del Chopo, que ya posteriormente como asociación ya fueron otros los fundadores. Yo llegué 3 meses después. Y pues bueno, larga vida al rock, larga vida al Chopo. ¡Aplausos! Bueno, ahora sí, señores, vamos a empezar. Un aplauso para Mosca Muerta, que inicia el rock en vivo. Dense un... Disfruten a la banda, es una gran banda.